es columnista de un programa de televisión, no masivo, como decía él, pero que eh, difunde estos temas. ¿no? Yo hago un programa en Telered, en, en la zona norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, y Patricio es uno de nuestros columnistas. Por eso cuando me dijo que hoy tenía que dar una charla acá, yo con todo gusto... Se los presento. Eh, Patricio es un historiador, tiene una gran vocación periodística de comunicación y me pidió que para introducir el tema de él lea una... Este es un, un fragmento de una comunicación que Robert Lem, es un hispanista, pero profesor de la Universidad de Ámsterdam, nos mandó, no sé de dónde lo sacó, pero bueno, es interesante. Dice, con un saludo a los argentinos, les dejo mi pensamiento sobre España, dice este holandés. Contrario a los holandeses en sus Indias Orientales, que se limitaron a sacar de ahí lo que era de provecho para la metrópoli, los españoles construyeron una nueva España con sus catedrales y universidades y una infraestructura. Los españoles se mezclaron con los nativos y así iba surgiendo el mestizaje. Los holandeses, al contrario, iban con sus mujeres a las Indias y a América y se quedaron separados de los indígenas que según ellos no tenían alma y por consiguiente no se preocuparon de bautizarlos. Los ingleses no diferían en eso de los holandeses. Sus intereses eran exclusivamente comerciales. No iban a civilizar sino a explotar. No tenían los holandeses colonias, sino lo que se llama en holandés, y es un término bastante complicado, dice Winge Westen, término intraducible y que quiere decir algo como lugares para sacar ganancias. Con este mensaje de este profesor eh, holandés, eh, Patricio Lons va a hablar sobre la secesión indigenista en 2016 y secesión revolucionaria en 1816, una lógica que lleva dos siglos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su presencia, a Eduardo por haberme invitado. Y a Martín Piñero por haberme hecho esta generosa presentación, eh, con el cual salimos siempre en Telered y, y bueno, que abrió un poco las puertas eh, con, junto con Telev1, fueron los dos primeros canales que me permitieron salir eh, al aire y poder expresar algunas cuestiones de nuestra historia que están un poco ocultas. <coughs> eh, yo como argentino desperté de mi hispanismo al ver primero con asombro y luego con orgullo cómo España y a sus naciones hijas... Le bastaba con menos para vencer lo que fuese y a quien fuera. Un muerto como el Cid venció a los moros. Dos hombres baldados de piernas, ojos y brazos perdidos en varios combates como Blas de Leso y Millán de Astray vencieron a ingleses y a los demás enemigos que les enfrentaron. Halcones y águilas de vieja generación <coughs> bramando a ras del agua desataban miedo y pavor en la flota británica en las aguas heladas del Atlántico Sur y admiración en los hombres libres de todo el orbe. Y cuando España estuvo en peligro de muerte, fueron mujeres sin entrenamiento militar las que dieron vuelta, inminentes derrotas hasta convertirlas en victorias, como María Pita en Galicia al vencer a los ingleses, Agustina de Aragón en Zaragoza al vencer a los franceses de Bonaparte, Rafaela Herrera en Nicaragua al, der al derrotar a un ejército inglés, la tucumanesa Manuela Pedraza, Martina Céspedes y sus hijas, y la gallega Lorea en las invasiones inglesas en Buenos Aires en 1806 y 1807. Y también recordemos a nuestras maravillosas enfermeras en la Guerra de las Malvinas, que como ángeles guardianes dieron todo de sí mismas en un magnífico espíritu de abnegación para atender a nuestros heridos y cuando la identidad también estuvo en peligro, la Santa Teresa de Ávila volcó la mano de Dios para señalar nuestro destino. Era el concepto civilizador cristiano los que nos mantenía unidos como cultura y como pueblos, hasta que nos empezamos a olvidar de lo que somos, de nuestro ideal dando un salto al vacío cuando nos separamos y desmenuzamos en el siglo XIX. <laughs> Recuerdo cuando en cuarto grado de escuela primaria me enseñaron la historia de las invasiones inglesas. Me llené de orgullo al saber de lo que fueron capaces nuestros ancestros, derrotar a la mayor potencia naval de esos tiempos. Mas, qué extraño era aprender en la segunda parte del año que los valientes próceres de las invasiones ya no lo eran, sino que pasaban a la condición de traidores y los ingleses dejaban de ser nuestros enemigos, para atraernos incluso a los futuros libertadores. Algo ya no me cerraba. Parece que éramos muy malos cuando éramos españoles en todo el continente. Sin embargo, al revisar la historia, nos dimos cuenta que fue muy distinta, pues vivíamos felices bajo un cetro justo, gozando del testamento de nuestra primera reina de Indias, doña Isabel la Católica. Inocente era nuestra existencia hasta que Albión nos convenció de que no éramos felices en nuestra civilización que estábamos gobernados por tiranos y que libres de esos supuestos hombres viles estaríamos mejor. ¿Cuál fue el resultado? Ahora, con la misma lengua y religión, somos las partes debilitadas de 25 nacionalidades distintas. ¿Alguien puede explicar esta falta de cordura? ¿Acaso alguien conoce 25 Francias distintas o 25 Rusias distintas? Solo nosotros, los pueblos de América, conocemos y sufrimos semejante ingeniería social de balcanización de un país en su origen, unido por la fe, las leyes, la lengua, el gobierno y la cultura. Y la pregunta que todo patriota debe hacerse, ¿quién se benefició con esta fiesta de repartijas territoriales que nos dejaron enfrentados entre nosotros y a, y a merced de la voracidad extranjera? El pueblo seguro que no. Las burguesías dominantes en Hispanoamérica de 1810 y sus amos ingleses, seguro que sí pues se quedaron con nuestra economía y nos convirtieron en vasallos ingleses sin que nos demos cuenta. Destruyeron nuestra moneda, el real de A8, que fue la primera moneda global que nos permitió dominar entre los siglos XVI y principios del XIX el comercio del área Asia-Pacífico, tan disputado en estos días. Moneda que incluso resellada era usada por Inglaterra en sus colonias de Oceanía y África. Y los gobernantes, clérigos y militares que reaccionaron ante el previs previsible desastre post-independencia hoy son los malos de la película. Con esta moneda mundial, el Real de A8, podíamos caminar desde el Río de la Plata hasta Filipinas y China, donde fue base del yuan chino y de otras monedas asiáticas, y donde circularon 515 millones de monedas de plata americana con reconocimiento legal hasta 1948, cuando el gobierno de Mao las sacó de circulación. Esto es 124 años después de la batalla de Ayacucho, cuando comienza nuestro declive, batalla en la cual se enfrentaron no menos de 80 familias en ambos bandos que en un crimen de lesa e hispanidad cometieron el suicidio de nuestra patria. Martín de Álzaga, héroe de las invasiones inglesas que manejaba el comercio asiático con Filipinas y Buenos Aires, no quiso en 1806 entregar las rutas comerciales a los ingleses y por eso lo fusilaron los revolucionarios de mayo. Y así perdimos todo nuestro comercio con Asia, que entre los siglos XVI y XIX hizo que las economías de China e Hispanoamérica fuesen complementarias gracias a la fortaleza de nuestra moneda. Por eso la política de la pérfida Albión fue atacar a ambos imperios, el chino y el español, hasta destruirnos. Esta fue la primera moneda global. El real de ocho, o onza castellana de plata, reconocida en los cinco continentes y, y que, aunque hoy parezca una fantasía, fue nuestra moneda y se perdió a partir del desigual Tratado de Amistad y Comercio con Gran Bretaña firmado por los nuevos Estados Americanos en 1825, en el que nos pusieron sus condiciones. Se mantuvo como moneda de predominio mundial hasta que desaparecimos como imperio y fuimos sustituidos por la libra inglesa, que se quedó con el mercado asiático, y nosotros nos quedamos con la pobreza disfrazada de libertad. Posteriormente a las independencias, las monedas americanas perdieron su valor, y el crédito para la producción subió del 5% anual al 2% mensual, haciendo que buena parte del comercio pasara de manos criollas y españolas a inglesas. Los años inmediatos a la revolución impactaron en un descenso de la actividad comercial en las Indias en desmedro de nuestros intereses y se cortaron las actividades comerciales con Asia. El último galeón de Manila zarpó en 1815 y ese mercado pasó definitivamente a manos de empresas británicas. Ahora se ve más claro por qué llevamos dos siglos de retraso con escasos y honrosos periodos de lucha por nuestra dignidad. <coughs> Entendemos, queridos amigos, por qué no debemos olvidarnos de aquel 2 de abril de 1982, pleno de dignidad nacional, donde las principales naciones que nos apoyaron en la guerra de las Malvinas fueron de origen español, como Perú, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Paraguay, <coughs> Panamá, Venezuela y cientos <coughs> de militares españoles que se ofrecieron de voluntarios. <laughs> ¿Podemos ver que si nos damos cuenta de que somos 550 millones de compatriotas hijos de la madre patria, podemos construir una potencia? Ahora se comprende mejor por qué se trabaja tanto en destruir nuestra identidad y cuál debe ser nuestro accionar frente a ello. <laughs> Creo firmemente que tanto Malvinas como Belice, Esequibo y Gibraltar deben ser gestas conjuntas de la hispanidad. Saquen sus conclusiones sobre estos acontecimientos. No hubo independencia. ¿O hubo dos, contándole a Artigas en 1815? o hubo mucha confusión y muchas manipulaciones. Luego del 9 de julio de 1816, los próceres andaban buscando una potencia que los tutele, ya fuese Brasil, Francia o Inglaterra. Lo que hubo fue una secesión americana del resto de las Españas y luego el comienzo de las guerras civiles en cada rincón de los cuatro virreinatos, en medio de la guerra contra Brasil y el abandono del Uruguay, como bien lo explican tantos historiadores, entre ellos el doctor Julio González, cuya obra recomiendo a todo historiador. Con las falsas independencias promovidas por Inglaterra perdimos todos y fabricamos conflictos chauvinistas. Y empezamos a reclamar los pedazos de territorios unos a otros, llegando a la Guerra del Pacífico, promovida por Inglaterra, y la del Chaco por una disputa de empresas petroleras anglosajonas. Vaya nuestro reconocimiento a nuestro canciller, el doctor Saavedra Lamas, que logró frenar esta última y le mereció el Nobel de la Paz. Si sumamos las superficies reclamadas entre los Estados americanos, necesitaríamos otra Sudamérica para compensarnos mutuamente. Unámonos en un gran estado bioceánico y seamos fuertes de verdad como lo éramos en nuestro origen. Para recuperar nuestra grandeza debemos ir a las fuentes, debemos recordar qué es la argentinidad. Que pa parece que nadie sabe bien qué es ser argentino, es un, es un tema remanido ya entre nosotros. Esa palabra argentino... Es una palabra muy cuidada y doblada prolijamente con amor tierno infantil, pero la mayoría no sabe qué significa y sin identidad que defender, el patriotismo se convierte en un chauvinismo de inmobiliaria que solo pretende defender un límite territorial como linda de un terreno en disputa pero baldío de espíritu. Somos inteligencia de párvulos que necesitamos llegar a un puerto de origen para saber lo que somos. Y de esa manera, al aferrarse inocentemente a un espacio dentro de un mapa que ni siquiera saben interpretar en su historia, extensión y posibilidades, algunos no se dan cuenta que nuestra identidad cubre un territorio mucho más grande y que esa es nuestra verdadera patria. Es decir, toda la hispanidad con cientos de millones de personas y 20 millones de kilómetros cuadrados de tierra, mar y hielos. Porque la patria es el asiento de la civilización que hemos heredado. Pero algunos se conforman en pensar en pequeño, con visiones muy chicas y restringidas. Y todavía se preguntan por qué nos pasa lo que nos pasa en nuestro eterno discurrir decadente con pocas glorias que mostrar. Y la misma pregunta se hacen todos los pueblos hijos de España. Sabemos, intuimos que fuimos grandes, que hay algo en potencia en nosotros, pero no tenemos clara cuál es nuestra identidad como pueblo. Estallamos de alegría ante un triunfo nacional, pero no logramos articular un proyecto civilizatorio. Por el contrario... Nuestros políticos trabajan día y noche desde hace generaciones por la destrucción de nuestros antiguos cimientos ancestrales que forjaron entre españoles y naturales creando un nuevo mundo y una nueva raza. La identidad hispano-católica argentina es un debate que lo han sacado a la luz desde todo el arco emocional e ideológico, tanto nacionalistas como socialistas, peronistas, radicales, conservadores y tradicionalistas. Desde Manuel Ugarte y Jorge Abelardo Ramos hasta Julio González y Bernardo Locira Almazán. ¿Cuál es nuestra identidad más allá del espacio que ocupamos? Raza, credo, lengua, historia compartida, valores que van unidos para construir las bases y los techos de nuestros lares. España nos trajo su ímpetu civilizador y evangelizador, nos forjó con su destino de nueva Roma imperial de quien era justa heredera, nos educó en la filosofía griega y nos vivificó en la fe de Tierra Santa. Hasta las élogas de Virgilio y los poemas de Petrarca llegaron a América gracias a España. Esa identidad nos unió cabalgando sobre nuestra lengua castellana, pisando el límite del actual Canadá hasta la Patagonia, en una forja sin igual en otro continente. Esas columnas de nuestra identidad nos permitieron defender nuestra soberanía política, buscar la justicia social e intentar la independencia económica y a la vez unificar el globo terráqueo, construir una civilización y rescatar a pueblos de la barbarie. Sin España, las tribus naturales se hubiesen extinguido, pues no llevaban un desarrollo paralelo a sus primos asiáticos. Están en un punto de decadencia y con la pirámide poblacional severamente invertida o en riesgo ya de tal condición. Había tribus cuyo promedio de edad era de 16 años. Fueron decayendo hasta no reconocerse entre ellos y matarse y dominarse. Esclavizarse e incluso comerse unos a otros. Ya Freud, Fray Toribio de Benavides se encargó de desmentir en su tiempo a Fray Bartolomé de las casas y la cuestión se, se zanjó en las controversias de Valladolid. Aquí solo habría quedado una tierra yerma de tribus dispersas que posiblemente hubiese sido ocupada por los británicos, quienes las habrían extinguido o esclavizado según interés de momento, como hicieron en Australia con sus naturales, hasta no dejar testigos de sus atrocidades. O por Rusia que llegó hasta Alaska y años después disputaba con los españoles espacios comerciales en California. O por chinos, si los primeros que cruzaron por y o por mar hubiesen podido regresar a Asia. ¿Qué hubiese sido del nuevo mundo poblado por rusos, chinos, ingleses y sus socios holandeses, no lo sabremos nunca. <coughs> Pero fue voluntad de Dios. Ese Dios pescador de almas <coughs> e hijo de un carpintero pobre, aunque sang de sangre real y enemigo de la usura, que gracias a la América hispana... Occidente fuese católico y no pagano, ni ortodoxo ruso, ni mucho menos confucionista. La historia fue así, y en ese discurrir hubo hazañas, progresos y abusos, alegrías y desgracias, héroes y pusilánimes, generosos y avaros, santos y pecadores, como lo es la humanidad desde el pecado original. Disneylandia es solo un juego, en la realidad no existe, y las utopías nos alejan de lo bueno, no nos hacen caminar sino retroceder, por lo general de manera sangrienta como lo demuestra la historia. Nuestro mundo nuevo no fue una utopía, fue una realidad efectiva. Pero cada vez que se pudo, España puso límites tanto a la barbarie indígena, que terminó por abandonar la antropofagia y los sacrificios humanos, como al abuso de los encomenderos, muchos de los cuales se duda que fuesen auténticamente españoles de fe y origen. Y siendo la más importante encomendera, Isabel de Moctezuma, que de española no tenía nada de nada, era aborigen 100%. Las leyes de Indias que protegían a los pueblos indígenas fueron la base del actual derecho internacional público, así que aún con abusos, las cosas se hicieron mejor de lo que estaban y de lo que habrían realizado los ingleses u holandeses, poco proclives a respetar vidas ajenas pero así a, con a contratar mentirosos como el holandés Theor de Brique que fabricó la leyenda negra, divulgada también por italianos e imprenteros alemanes, y a pagar por nuestras tierras plumas vernáculas para denostar a nuestra civilización. Justificar nuestro fracaso continental por nuestro nacimiento de hace 500 años es absolutamente pueril. ¿Acaso le reprochan hoy a Alemania y España a Italia el haber sido civilizados por Roma? ¿O le reprocha a dos Sicilias a España el haber pertenecido a la corona de Aragón? Claro que no. De esos periodos de su historia han sacado provecho para su adultez como naciones. Recordemos, estimados compatriotas, que los verdaderos abusos hacia los naturales provinieron de los revolucionarios que les quitaron las tierras a partir de mayo de 1810 en nombre de un igualitarismo que ellos no practicaron, sino que se enriquecieron sirviendo a Londres. Y prueba de eso fue que la mayoría de las tropas, tropas realistas estuvieron formadas por negros, mulatos e indios libres, incluso algunos, y no pocos, con grado de generales, que sin dar un paso atrás ni ceder a los cantos de sirenas pseudo libertadores, pagaron con sus vidas su fidelidad a un ideario de civilización cristiana. Veían en los revolucionarios a sus propios amos criollos, de cuyos abusos solo los amparaba la iglesia y la corona. Es conocida la frase de Bolívar que decía, qué mala que es España, que no me deja tener esclavos. Recordemos el caso de aquellas dos mujeres negras de Caracas, que ante sus reclamos de privilegios bien habidos y merecidos, los criollos se los negaban por su raza. Y tuvo el rey que enviar un úcase en defensa de ellas, donde dijo, yo afirmo que estas mujeres son blancas aunque sean negras. Yo el rey cerraba la carta con la clásica firma que los monarcas de España estampan desde los reyes católicos. En cambio, el ejército revolucionario fue por leva obligatoria, con deserciones castigadas con fusilamientos, siendo los últimos las deserciones de parte del cuerpo de granaderos a caballos que se sublevaron en el Callao y se pasaron al ejército realista en 1824, poco tiempo después, poco tiempo antes de la batalla de Ayacucho, que selló nuestro destino a manos inglesas. Esos granaderos fueron fusilados en la actual Plaza de Mayo. ¿Cómo puede ser que el mismo pueblo que se alzó en armas contra el invasor inglés en tantas oportunidades en América e incluso en contra de franceses y holandeses, era tan reticente a sumarse a las fuerzas revolucionarias? Si leemos lo que fue años después la vida de los pueblos sometidos por levas caprichosas para agrandar las estancias de la nueva burguesía, en fortines desposeídos de alimentos, uniformes y municiones, donde más de un soldado se escapaba para el lado de las tolderías, podemos entender las sospechas de esos hombres. José Hernández inmortalizó la, la injusticia en los versos de Martín Fierro, diciendo, La ley es tela de araña, en minorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enría a los chicos. Aquí el genocidio contra el indio comenzó a partir de 1810, a punto tal que la burguesía independentista uruguaya exterminó a los charrúas por 1830, llegando incluso a vender a sus últimos indios a un zoológico belga, donde el pueblo piadoso luchó por liberarlos y finalmente socorriólos con éxito, quedándose en esas tierras lejanas donde sobrevivieron, suplicaban para que no los enviaran de regreso a las muy libres e independientes tierras americanas. Esos indios no habían conocido el yugo español, pero conocían bien el látigo y el fusil del burgués criollo americano. Y lo mismo trataron los revolucionarios de mayo, que en nombre de una falsa igualdad les quitaron a los aborígenes sus derechos de propiedad. Borraron de un plumazo aquí y en toda América, se dio lo mismo, tanto las tierras comunales como las repúblicas de indios o de naturales. Todavía hoy en Ecuador se presentan reclamos de tierra con documentos firmados por Carlos III a favor de determinados indios. Por eso, y con justa razón, los aborígenes americanos lucharon en el ejército realista, llegando incluso a las más altas jerarquías militares. Los indios guajiros, varios caciques, incluso con grado de general como Agustín Agualongo, Nueva Granada, actual Colombia, en Perú el cacique Antonio Huachaca, en Venezuela el cacique Dionisio Cisneros, en Chile el cacique Vicente Benavides y luego los hermanos Pincheira, liderando a los últimos indios libres de la isla de Chiloé al sur de Chile. Todos ellos eran partidarios del rey, que les reconocía sus tierras y era custodio de sus libertades. Y por eso se opusieron, se opusieron a la independencia. Mientras que parte de las tropas libertadoras de tierra y mar estaban formadas por británicos por negros a cambio de su libertad y por leva obligatoria. Que el dinero libertador era británico, o era nuestro, pero robado por los británicos en sus ataques piratas. Algunos que nos afectaron a los rioplatenses directamente, como el de 1804, cuando hundieron la frata Mercedes, en la cual murió casi toda la familia Alvear, y en los atropellos de 1806, cuando nos robaron 40 toneladas de monedas de oro y plata, y con la imposición de su comercio en Buenos Aires a partir del 25 de mayo de 1810. Comercio que vació nuestras arcas de plata moneda en muy pocos meses. <coughs> la fragata Mercedes se perdió por la acción de James Burke, uno de los muchos espías en el río de la Plata al servicio de Inglaterra, que le hizo llegar la información al almirante Cochrane, y eso le costó la vida a numerosos españoles rioplatenses. Burke era amigo de Tomaso Gorman y este último puso a su esposa, Ana Perillón, a seducir y a espiar a Liniers, quien al descubrirla la termina expulsando de Buenos Aires. Ella continúa sus servicios a Inglaterra, ya instalada como amante de Lord Stranford en Río de Janeiro. El matrimonio Gorman gozaba de cierta elasticidad como vemos en sus relaciones. Burke estaba vinculado al grupo de librecambistas revolucionarios formado por Castelli, Rodríguez Peña, Vieites, Sirigoyen, Warnes, Maestre, Belgrano, Paso, Castelli, Alberti, Guido y Chiclana. Por eso, como dice la profesora Montesino Díaz, los ingleses en 1806, ¿eran invasores o invitados de algunos poderes locales y comerciantes como Pio White y Mariquita Sánchez de Thompson y tantos otros? A esa gente habría que aplicarle la frase de San Martín cuando dentro de su contradicción de oficial juramentado del rey y luego devenido un revolucionario, se refirió a los demás revolucionarios que ya se estaban despedazando entre ellos para repartirse los despojos del imperio, hijos, de, hijos desagradecidos que se habían olvidado de cuánto habían prosperado dentro del orden español, diciendo esta frase. Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partida de partido, se unan al extranjero para humillar a su patria. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. A pesar de tanta traición, preparadas desde el siglo XVIII, en pleno siglo XXI podemos escuchar a sacerdotes católicos aborígenes del archipiélago de Chiloé afirmar que por su traición y cultura tienen tres nacionalidades, la huiliche, la española y la chilena. Y cuando tienen discrepancias con el gobierno de Santiago, hacen flamear la roja igualda y, y la Zaspa de Borgoña. Veamos este testimonio de un revolucionario. La España nos ha hecho la guerra con hombres criollos, con dinero criollo, con provisiones criollas, con frailes y crédigos criollos, y con casi todo criollo, afirmaba Germán Rocio Bolívar en 1820. Mientras que Bolívar lo hizo con armas, dinero, soldados, marinos y flota inglesa. Unos 5.500 hombres componían la Legión Británica, solame, supuestamente un cuerpo mercenario independiente de Londres, aunque compuesto por oficiales y soldados veteranos de las guerras napoleónicas y de la Segunda Guerra contra los Estados Unidos. Su tamaño y profesionalidad fueron fundamentales para la balcanización americana que nos dividió en 30 estados. Hoy, muchos de ellos en el Caribe ya son británicos por usurpación. Por ejemplo, los descendientes de Colón. Portan todavía el título de marqueses de Jamaica, país que ya se perdió para la lengua española. Y si en Sudamérica casi todos los indios, junto a negros y miles de gauchos, se pusieron de parte del rey, fue porque pese a que este no era un santo y hay mucho para reclamarle, tampoco era un perverso. Fernando VII, aún con sus errores, encarnaba un orden social cristiano diferente y enfrentado en su estructura y esencia al expolio protestante inglés al cual luego los pueblos americanos fueron todos expuestos a partir de la batalla de Ayacucho y la firma del tratado de amistad, comercio y navegación con Inglaterra de 1825, que nos sojuzgó y endeudó para siempre, comenzando un libre comercio apoyado con buques y cañones ingleses, que se utilizaban cuando nos queríamos retobar, robando nuestra moneda de plata, que Inglaterra resellaba con la imagen de su rey y que todavía se pueden ver en museos de Australia. E imponiéndonos para el comercio una moneda, la libra, incomparablemente inferior a la que teníamos con España. Por eso el rey era mejor que la nueva administración de los criollos, casi todos ellos descendientes de los, conqu de los conquistadores, pero contrabandistas, que veían en España un peso innecesario para sus ambiciones comerciales. Hasta el marqués de Yavi traicionó por conveniencia. Igualmente a veces... Este apoyo al rey les hace parecer a los indios como torpes o apatrias, en parte por la propaganda criolla histórica de corte liberal que llega hasta la actualidad. Lo cierto es que los indios, al menos los jefes, están totalmente al corriente de las novedades políticas como la constitución de Cádiz. Para ellos, como en el Perú, lo ideal era acabar con el tributo indígena, cosa que los últimos virreyes hicieron. Desgraciadamente perdieron la guerra y con la derrota, el volumen del dinero circulante en el Perú se redujo de 15 a un millón de reales. Su comercio pasó a manos británicas y acompañado de un continuo endeudamiento con la Banca de Londres, deuda que tuvo inicio con la gestión del protector del Perú, tras derrocar a las legítimas autoridades virreinales y deseo juzgar y expulsar al obispo de Lima en un acto considerado sacrílego, y el cercano gobierno de los nuevos criollos liberales fue absolutamente opresivo, diferente al ejercido con indulgencia por el monarca católico a miles de kilómetros de Madrid. Pero la historia la escriben los que ganan. La aparición de sacerdotes revolucionarios y de vida pública, privada, irreprochable, que más de una oportunidad se ensañaban con sacerdotes y frailes piadosos y realistas, llegando a justiciarlos. La expulsión de obispos, el envenenamiento de opositores realistas como Monseñor Benito Luis Riega, y envenenamiento también de adversarios internos de la revolución, como el coronel José de Moldes, y la sustitución de comerciantes españoles por ingleses, es una constante que sea desde Buenos Aires hasta Nueva España, que hoy conocemos como México. En el caso de la República de El Salvador, la iglesia local y el gobierno llegaron a estar excomulgados por la Santa Sede. El río de la Plata, y debido a su situación política, deja de ser en 1815... Punto de destino para las, para las mercancías que salen de los puertos peninsulares. Hasta ese año mantuvieron el fuerte de Buenos Aires la Roja igualda por apariencias. Nuestro comercio queda en manos británicas y comienza la puja entre las provincias y Buenos Aires. Algunos revolucionarios del interior ven cómo su producción se estanca al no poder pasar por el Alto Perú. Y por otra parte, al puerto de Buenos Aires solo le interesa libre comercio con Inglaterra y sin pensar en ninguna protección a nuestros talleres. El coronel Borges, al oponerse a esto, aún siendo independentista, termina fusilado por orden de Manuel Belgrano. Los soldados del regimiento patricios, que vieron cómo se beneficiaba el regimiento estrella de clara afiliación masónica, se levantan en armas en el motín de las trenzas, rechaza el mando de Belgrano y también terminan fusilados. <coughs> Nuestro héroe máximo, el general Santiago de Liniers, había sido fusilado en 1810 a manos de un piquete de fusileros ingleses, por orden de la Junta de Mayo, de la cual formaban parte también don Manuel Belgrano. Luego, dos años después de crear la bandera, ya en 1814, se presenta ante Carlos IV como vasallo de su majestad para ver si este intercediente su hijo Fernando VII y así Buenos Aires podía volver a la casa del padre. La confusión parece que reinaba entre los revolucionarios y demostraba su amateurismo en los de, manejos de la política mundial. El río de la Plata, Perú, México y todo el Caribe inicia un declive económico. A partir de 1820 y debido a la proliferación de naves corsarias de distinto origen operando en el Caribe, el Atlántico y el Pacífico, ambas márgenes del Atlántico se detienen radicalmente. Lord Cochrane, Almirante británico al servicio de las autoridades independentistas chilenas, operó en el Pacífico Sur, evitando no solo el comercio con la península, sino también la llegada o salida de navíos de cabotaje entre los puertos españoles del Pacífico. Aquel almirante se llevó el tesoro peruano luego de transportar las tropas de San Martín desde Chile al Perú. Entre 1820 y 1825 se produce un recrudecimiento del conflicto que afectará dramáticamente el comercio, no solo de las Españas, de ambos lados del Atlántico, sino también de los territorios americanos con el resto del mundo. En cuanto a Simón Bolívar, ante la incertidumbre económica, trató de hacer efectivo su considerable capital en haciendas, casas y minas y trasladarlo a Inglaterra antes que explotarlo y desarrollarlo. <coughs> si el denominado Libertador se muestra así optimista con el futuro económico de sus propiedades, ¿qué no serían capaces de pensar los criollos e indianos? que habiendo permanecido en América tras la independencia, veían los rumbos desatinados que tomaban las nuevas naciones. El capital generado por el comercio era invertido en la época española en industrias extractivas o en tierras productivas. Esto cambia radicalmente con la independencia. El capital se muestra en exceso prudente y la extracción minera prácticamente se detiene. Antes de la independencia, las diversas partes de la monarquía en América se complementaban. Al separarse, aparecen rencillas y la producción minera o mular descienden drásticamente y no se recuperaron hasta varias décadas después, pero sin lograr nunca más el mismo grado de complementariedad. Y con enfrentamientos entre intereses portuarios y federales, problema que se repitió en los nuevos estados que sucedieron en Hispanoamérica. Y nunca más se logró el mismo nivel de construcción e infraestructura que la corona realizaba gracias a la producción minera. Pues esta pasó a manos privadas. España se va dejándonos 25 universidades, 14 colegios mayores, escuelas, hospitales, cabildos, audiencias, fuertes, puertos, caminos reales, monasterios que funcionaban tanto para la vida monástica como para el refugio de los caminantes, conventos, iglesias, catedrales, acueductos y toda una gran obra de hidráulica en nuestro continente que es apenas conocida ciudades completas rodeadas de tribus con las cuales se escribió sus lenguas y el más maravilloso códice legislativo, las leyendas de Indias. Por eso debemos preguntarnos, ¿hemos avanzado en estos 200 años o nos fuimos dividiendo con un siglo XIX pleno de guerras internas continuadoras de la gran guerra civil que significó el habernos dividido en 25 países y un siglo XX con desilusiones y violencia entre hermanos? ¿Somos más fuertes que cuando juntos conformamos una potencia con moneda única que circulaba hasta en Oriente y África? ¿O lo somos ahora con monedas depreciadas continuamente y sin peso internacional entre las naciones más poderosas? El nivel de vida de las naciones del imperio era tan alto como en Europa, cosa que nunca más volvió a ocurrir, salvo en los interregnos de las guerras mundiales. Alexander von Humboldt, el gran explorador mundial, fue testigo de la felicidad de los pueblos hispánicos y así lo expresó en sus memorias. No veo pueblos más felices que aquellos gobernados por España. El libertador de Filipinas, general Emilio Aguinaldo, afirmó con tristeza y arrepentimiento que luego de 1898 dejaron el imperio para ser un mercado de consumo americano. Sus textuales palabras fueron, sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España. Y es por eso que, cuando se celebraron los funerales en Manila del rey Alfonso XII de España, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Y me preguntaron por qué había venido a los funerales del rey, contra el cual me alcé en rebelión. Y les dije que sigue siendo mi rey, porque bajo España fuimos súbditos o ciudadanos españoles, pero que ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones. Cuando no parias, porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún estado de Estados Unidos. Y los españoles me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo. Así habló el primer presidente de las Islas Filipinas. Actitud que tomaron también otros libertadores. Bolívar dijo que había regado en el mar, arrepentido de sus crímenes después de haber asesinado a miles de españoles y miles de indios que de tanto inventar países ya no sabía qué es lo que éramos, e increpó a las logias sobre sus objetivos ocultos. Y San Martín hablaba pestes de una falsa libertad que la veía impotente para poner orden. Belgrano también escribe líneas de arrepentimiento, y dice, como en la época de 1789 me hallaba en España, y la revolución de la Francia hiciese también la variación de ideas, y particularmente los hombres de letra con quienes trataba, se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad, propiedad, y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, y que aún las mismas sociedades habían acordado en sus establecimientos directamente. Yo veía tiranos en todas partes, decía el creador de la bandera, y recordemos su arrepentimiento sobre el escudo, <coughs> pocos meses antes de morir. No teníamos ni las virtudes ni la ilustración necesarias para ser república, y que era una monarquía moderada lo que nos convenía. No me gusta ese gorro y esa lanza en nuestro escudo de armas, y quisiera ver un cetro entre esas manos. La mayoría de los revolucionarios terminaron sus vidas trágicamente, y muchos traicionándose entre ellos. Y me viene el recuerdo de la frase de Juan José Castelli, primo de Belgrano, que en sus últimos días, y cuando era juzgado por sus padres, dijo... Si ves venir al futuro, dile que no venga. Era una funesta premonición. Y él, que hablaba tan mal de España y bien de Inglaterra, murió de cáncer de lengua el 12 de octubre de 1812, justo el día de la raza, dos años después de su revolución. A veces la historia deja señales bien claras. En algún periodo, bastante prolongado de la historia, fuimos la primera potencia mundial, llevando cultura a todo el orbe a diferencia de los imperios actuales como el Reino Unido, la Unión Soviética, los Estados Unidos, que se impusieron como potencias por el imperio de las armas. Esa condición de potencia fue la que perdimos. Y lo sabemos, o lo intuimos, y por eso ponemos tanto énfasis en contrarrestar nuestras frustraciones, poniendo todo nuestro entusiasmo nacional en un campeonato mundial, de lo que sea. Si es el fútbol mejor, y si le ganamos a Inglaterra que lo inventó, y con alguna mano que ayude, más que mejor, pues el pueblo argentino sospecha por dónde viene la mano que nos golpea. Hoy estamos en el umbral de una nueva secesión territorial y nadie reacciona, sino que critica a 1492 sin ver que desde 1982 nos quitaron parte del mar argentino, islas australes y la Antártida. Y lo siguen haciendo, avanzando sobre nuestros intereses. Y esa quita, sobre todo la Antártica, no es a los argentinos y chilenos nada más. Es a todos los pueblos hispanoamericanos que, desunidos, somos cada vez notoriamente más débiles. Hoy, una multinacional de la informática tiene un valor bursátil similar a nuestro Producto Bruto Interno. Cuando en los siglos XVII y XVIII los aventajamos en casi todas las ciencias, era un orgullo para un advenedizo anglosajón enviar a un hijo a estudiar a nuestras universidades. En dos siglos, Pocas veces se pudo sublevar el subsuelo de la patria formada con estas Españas americanas. Y los que lo intentaron terminaron fusilados, bombardeados o perseguidos, denostados, difamados y mutilados hasta después de muertos. Por eso, antes de renegar de lo que somos, por no saber siquiera cuál es nuestro ser nacional, meditemos un poco y valoricemos que si este continente logró el mestizaje, fue gracias a esa magnífica columnata española formada por ella, Roma, Grecia, Tierra Santa y los naturales americanos, que lograron conformarse en un nuevo continente con identidad propia durante tres siglos, donde nuestra lengua, religión y nuestra moneda reinaron en todo el continente, parte de África, Filipinas, China, India e islas de Asia. Como dijo el padre Castañeda, por Castilla fuimos gente. Con ese espíritu nacimos y nos hicimos hidalgos que resumido nos lo enseña el lema de la Cruz de Asturias que dice, Ese signo te protege, bajo ese signo el enemigo vencido. Esos somos los argentinos, herederos de un imperio espiritual y terrenal a restaurar. Empezamos a parar nuestra identidad a partir de los sucesos secesionistas producidos entre 1810 y 1825 que nos llevó a la fragmentación, a enfrentamientos en un salto al vacío. Y del vacío ya no se salta a ningún lado. Se sale él caminando sobre los pasos mal dados hasta recuperar el origen de nuestra identidad otorgada por España y así poder cumplir nuestro destino en la magna obra de Dios. ¿Está Argentina lista espiritualmente para enfrentar el juicio divino a las naciones, como se preparó Isabel la Católica en Medina del Campo en 1504 al enfrentar sus últimos momentos? una vida de servicio a Dios y a su pueblo por Él encomendado? ¿O hemos abandonado la identidad heredada de nuestra estirpe? Hasta que no recuperemos las islas y la patria secuestrada en su identidad y territorio, no habremos completado la gesta de España. Más, si llegó el fin de las naciones como paso previo a la parucía, Argentina, España y nuestras naciones hermanas ya hemos dado un grito de fe en la historia que nos redimirá ante el juicio del eterno. Hay una unidad exegética de Argentina y España que grita dolorosa en Gibraltar y Malvinas con sus ecos de furia sorda en Belice y Esequibo, que se funden en la imagen protectora y maternal de la Inmaculada Concepción, de quien Manuel Belgrano y el rey Carlos III, fundador de nuestro virreinato del Río de la Plata, tomaron los colores para sus propias banderas. Y por lo tanto, esa unidad no se olvida. Nuestra historia hoy incluye la bandera azul celeste y blanca y también las aspas de Borgoña que porta el regimiento patricios y se inicia con la bandera de Castilla y León en 1492. <coughs> España y las Indias nacimos juntas en ese año. No éramos estados preexistentes a esa fecha, como bien explica el profesor Tomás Pérez Bejo de la Universidad de México. Hasta nuestras lenguas nacieron en ese tiempo, pues en ese año Antonio de Nebrija le presentó a Isabel de Castilla lo que él llamó como la más poderosa arma a los pies de su Majestad, la gramática castellana. Y a partir de la gesta del Nuevo Mundo, las lenguas de los nativos de este continente pasaron de orales a escritas, agregando verbos, palabras, sintaxis y pensamiento abstracto, profundo y religioso. Por eso, como dice la profesora Mónica Nicolielo de la Banda Oriental, ¿No deberíamos considerar a las lenguas americanas como lenguas indígenas españolas por ser España quien las rescató y convirtió en lenguas escritas? Esas lenguas son indo-hispanas porque cronológica y espacialmente se desarrollaron en el Reino de España Indias, que formaba una unidad bajo la monarquía hispánica. No existían como lenguas escritas antes del 1500. Se formaron al calor de la cultura española, que unificó dialectos formando lenguas como el quecho, el nahuatl y el guaraní, que desde entonces han florecido y se han extendido y sobrevivido. Y las lenguas indígenas hicieron su aporte al castellano con numerosas palabras y convirtiéndolo en español al darle universalidad. Y me atrevo a agregar a los conceptos de la profesora Nicolielo que hoy, por la cantidad de hablantes, el español es una lengua americana que también se habla en Europa. Y con la lengua vino la fe y cambiaron hasta la estética de trascendencia. Los pueblos nativos describían a sus deidades como figuras animalescas que mostraban toda la fiereza de sus creencias y que se sostenían con la sangre de sus cautivos. En el siglo XV, algunas de estas tribus vivían en el neolítico, y su retraso científico era menor al de los griegos del siglo de Pericles. Y nuestras tribus pampas en el siglo XIX <coughs> vivían en taperas, cuando Roma, 17 siglo a, siglos antes, había construido las termas de Caracala. Cuando nuestro beato Seferino Namuncura visitó la capilla sixtina durante el pontificado de San Pío X, pudo ver la distancia civilizatoria que todavía lo separaba y dijo, quiero esto para mis hermanos araucanos. No quería la tolería para su gente, quería lo mejor para su raza. La empresa de unificar el globo con escasos medios, poca información y muchas dificultades, en menos de medio siglo, solo se entienden en las palabras esperanzadoras de José María Pemán, autor de la letra del Himno de España, cuando dice, cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, Dios estaba en un trono y los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. 1492 ya fue y nos hizo nacer, pero tres siglos después, las independencias, ¿eran necesarias? ¿Es posible separarse de uno mismo? Me parece un imposible. Nadie se puede separar de lo que ya es. Vimos esa unidad en la guerra de 1982. En ese mismo coraje hispano criollo que partió el combate un 2 de abril con la orden de recuperar esa parte irredenta del legado español a nuestra bendita Argentina. Y desde el mismo punto en que Magallanes desembarcó en nuestra tierra y que bautizó como Bahía San Julián para celebrar una misa en 1520, nuestros halcones siglos después <coughs> despegaron para batir a la insolente flota pirata en un año glorioso donde concurrieron naciones hispánicas en nuestro socorro. Qué bella imagen de hermandad nos mostraban. Y me llega a mi memoria la inmortal frase del teniente Esteves, héroe de la patria, que es una síntesis de lo que significa ser argentino cuando en carta a su padre antes de morir en combate le escribe Papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Uniendo en esas palabras y en una misma gloria a la bandera argentina con las aspas de Borgoña. Lengua, religión era y es nuestra civilización creadora de cultura y usos y costumbres encarnados en los hábitos, que bien transmitida es tradición y eso nos hace una nación. Por eso, debemos comprender que nacimos en Españas es Americanas de distinto nombre. Lo contrario, la desvalorización de nuestra raíz fundacional nos niega, nos hace desaparecer. Las colectividades aportaron lo mejor de sí mismas, que son sus almas, su trabajo, su inteligencia y su sangre, integrándose en la misma identidad. Pero algunas de ellas son solo colectividades de cariz propio, no son piedras fundacionales. Lamentablemente la historia oficial se escribió para ellas, y así son los resultados. Hemos perdido el etos, la identidad nacional. Hoy una puja de minorías diluyentes enfrentadas a ella. Hay una puja permanente. La dirigencia política no crea un discurso que nos lleve a una acción común de identidad unificadora y constructiva. Todo es disgregante. Todo es crear nuevas categorías. Esta dispersión se refleja en una falta de poetas nacionales que puedan describir una gloria actual. Y parece que nos desbarrancamos en un sistema cada vez más absolutista donde toda opinión seria y la misma gesta del Atlántico Sur debe ser acallada. Pongamos manos a la obra para reconstruir la unidad de los pueblos hispánicos, que tenemos todo para no depender de nadie. Sin independencia económica no hay soberanía política ni habrá justicia social en América. Y para eso es necesario recuperar nuestra identidad. Podemos juntar las fuerzas de nuestros más de 20 estados, 600 millones de voluntades hispánicas unidas para hacer el bien y contra nadie. Tenemos la lengua más poderosa del mundo. La segunda en las redes sociales. Nuestros PBI unidos nos dan el cuarto lugar entre todas las economías. Y en el 2050 los Estados Unidos serán un Estado bilingüe. Tenemos muchas posibilidades de reconstruir todo lo que nos une. Podemos ser optimistas y sin ser cínicos en las críticas. Rehacer desde nuestros inicios que portaron el arrojo de los adelantados y que los versos de una canción de mocedades nos describía de su capa y su un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra otra mar. Él es la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea, la de piel dorada, la marinera. Versos donde se unen el etos y el telus, la identidad y la tierra, allende y aquende la mar océano. Esa reconstrucción es posible si lo hacemos con esperanza, pues como nos lo habló el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, en su enseñanza universal en aquella frase. Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Nuestro único camino para salir de este atolladero histórico es reencontrar nuestras raíces que nos permitan volver a caminar en el sentido de un destino universal. Y para eso debemos convertirnos en custodios de lo sagrado del tesoro de la manifestación trascendente de la historia. Hasta ahora y desde hace 200 años nos comportamos como entrañables hobbits, algo indolentes con nuestro camino en un discurrir histórico acomodaticio, con una visión aldeana de la política. Y así no fue. Hemos llegado al pozo de la decadencia moral, sin aristocracia de pensamiento y sometidos a una dirigencia contumaz de un igualitarismo chato y aplastante de toda virtud y carente de todo espíritu de entrega. ¿Creemos poder sobrevivir así, en un siglo donde las distintas corrientes religiosas, culturales y políticas van a jugarse a fondo por el dominio mundial? <coughs> Tenemos una Patagonia desguarnecida y con secesionismo mapuche a ambos lados de la cordillera, manejado por Inglaterra en conveniencia de sus intereses, que por las dudas fortalecen su posición militar desde Malvinas será nuestra patagonia el sur de chile moneda de cambio entre las potencias aprenderemos como estados a no repetir nuestros enfrentamientos y a ver que el adversario está fuera de nuestras fronteras y a los indigenistas les digo los araucanos eligieron por sí mismos apoyar hace dos siglos a la fuerza de la resistencia realista decían estamos en contra de los señoritos de santiago y en época de rosas en conversaciones con charles darwin estos les dijeron Usted nos ve pobre ahora, pero no era así cuando teníamos un rey. Lamentablemente, al perder, cruzaron la cordillera, pasó el tiempo y terminaron hostigando a tribus del Atlántico hasta expandir su propio imperio sin reconocer Estado alguno, ni argentino ni chileno. Y hoy, bajo el neologismo de Mapuches, sus descendientes son manipulados en un proyecto secesionista. Nos midieron el ataúd a los pueblos hispánicos en los siglos XVIII y XIX. Lo claveteaban bien fuerte al decir los ingleses que a partir de la independencia, si hacían las cosas bien, la América española sería de ellos. Propósito que cumplieron en 1833, 1845, 1930, 1955, 1982 y lo vuelven a hacer en el siglo XXI. Pues no solo nosotros perdimos numerosos territorios convertidos en nuevos países, sino que esos países nos perdieron a nosotros. España perdió a América y a Filipinas, y estas perdieron a España, y ahora podemos perder mucho más. ¿Podremos revertir esta situación que comenzó allá por 1810? Sí, podemos sobrevivir y ganar, pero si reaccionamos, como los hobbits de Tolkien ante la adversidad, que sacaron todo dentro de ellos mismos, se unieron, tomaron las riendas de su destino e impidieron que otros le sigan escribiendo su historia decidieron tomar los lápices del coraje y escribirla ellos mismos. Y tener la fuerza para decirle a cualquier opositor, como Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros, sé que eres amable, pero más lo serás si no te metes conmigo. Nuestra historia es nuestra civilización cristiana. Si nos sostenemos de ella y nos paramos sobre ella, tendremos la visión que abarca más allá del horizonte. Debemos recuperar nuestras creencias religiosas, nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones y pelear por ellas al grito de Santiago y Sierra España y las Españas y convertirnos en custos sacri, custodios de lo sagrado. Por eso debemos decir, gracias Isabel, sierva de Dios y soberana de América. Gracias por darnos nuevos horizontes, nuevos sueños vinieron contigo y viejos barbarismos desaparecieron en las Indias. Y en el futuro que puedan decir de nosotros, no quisieron servir otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. Y quiero cerrar con la oración de los navegantes al alba que en camino al nuevo mundo rezaban esta plegaria que nos desnuda sus almas. Bendita sea la luz y la santa Veracruz y el Señor de la verdad y la santa Trinidad. Bendita sea el alba y el Señor que nos la manda. Bendito sea el día y el Señor que nos lo envía. Amén. Estimados amigos, somos hijos de Santiago, luchemos el buen combate, que de Dios es la victoria. Muchas gracias.